Vamos a dar el tema motricidad. La primera parte es un enfoque teórico. Lo voy a dar medio rápido porque lo que más interesa es la parte práctica, ¿verdad? Es la parte práctica, pero hay que comprender el por qué y para qué. Acá tenemos un par de definiciones de coordinación, ¿verdad? Es el ordenamiento y organización de acciones motoras orientadas hacia un objetivo determinado. Otras podría ser la armonización y conexión de las fases de movimiento parciales. ¿Ah? Normalmente el cuerpo humano es maravilloso y puede controlar con su sistema nervioso central un montón de acciones. Generalmente no hacemos un movimiento aislado, sino que movemos parcialmente distintos segmentos corporales. Estamos manteniendo el equilibrio constantemente. ¿Eh? Todo eso es parte de la coordinación motriz de la cual participamos. Dentro de la coordinación encontramos distintas capacidades coordinativas. La capacidad de combinación y aparejamiento de los movimientos. De combinar movimientos, por ejemplo, de los pies y las manos al caminar, y aparejar los movimientos. ¿Tá? O sea, de coordinarlos entre sí. Capacidad de orientación espacio-temporal. En función del tiempo y del espacio, regulamos nuestros movimientos. Capacidad de diferenciación sinestésica. Ahora vamos a ver cada uno un poquito por separado. Capacidad de equilibrio estático-dinámico, capacidad de reacción motora, capacidad de transformación del movimiento, la capacidad o condición de dominio del ritmo, capacidad de aprendizaje motor. ¿Pasamos? Bien, vamos al primero. Capacidad de aparejamiento de los movimientos. Esta capacidad permite conectar habilidades motoras ya automatizadas, ya conocidas por nosotros. ¿Ah? Por ejemplo, picamos dos pelotas y simultáneamente estamos haciendo un trabajo de pies. ¿Ah? Estamos combinando cosas que son pertenecen a diferentes ramas de movimiento. El propio entrenamiento bilateral, la ambidestría, como trabajo los dos perfiles, ya es un componente de este tipo de coordinación. La capacidad de orientación espacio-temporal. La capacidad que permite determinar y cambiar la posición y el movimiento del cuerpo en el espacio y en el tiempo. La capacidad de orientación. Acá lo vamos a ver complicado, complejizado al máximo. El basquetbolista se adapta continuamente a las situaciones de juego, está haciendo una constante lectura y está cambiando de movimientos, cambiando el accionar, ¿tá? Tomando decisiones constantemente, adaptándose a las situaciones de juego. ¿Tá? Cambia el ritmo de juego, cambia la forma de desplazarse, cambia la velocidad de desplazamiento, lo que hace con la pelota. ¿Eh? Es la capacidad para lograr una alta exactitud y economía, coordinación fina. ¿Eh? Coordinación fina cuando vamos a los movimientos más precisos, donde se requiere mayor precisión. Permite lograr la precisión y soltura del movimiento. ¿Qué significa soltura para ustedes, muchachos? Soltura de movimiento. ¿Cómo? ¿Qué entienden por soltura de movimiento? ¿Eh? Soltura de movimiento es cuando no contraigo músculos que no necesito. Cuando se está aprendiendo un movimiento nuevo, estamos utilizando generalmente una cantidad de músculos que no necesitamos. Con la repetición y aprendizaje, empezamos a soltarnos y a utilizar cada vez menos músculos hasta que llegamos a utilizar nada más que los músculos necesarios. En la carrera, por ejemplo, en la simple carrera, hay músculos que producen movimiento y músculos contrarios o antagonistas que producen movimiento contrario. Aquellos velocistas más veloces son aquellos que tienen la capacidad de relajación inmediata del músculo agonista para que el antagonista luego actúe. ¿Ah? Si no, o actúa como freno de mano. ¿Ah? Me está frenando el movimiento que continúa. Estoy luchando contra mi propia fuerza. ¿Ah? Me estoy frenando yo. Si ustedes ven correr a los negros, la soltura que tiene naturalmente, ¿tá? El labio se le va sacudiendo de la cara, acá se refleja la tensión o no del cuerpo, generalmente, en el cuello y en la cara. ¿Tá? Soltura significa hacer las cosas en forma relajada. Precisamente si tiramos al cesto y lo hacemos en forma tensionada, muchas veces el tiro nos queda corto. Traemos un físico culturista acá, lo ponemos a tirar de la línea de tiro libre, y lo más probable es que no llegue, no coordina. Porque está agarrotado. Tiene que tener soltura de movimiento.
que le pedimos a los chicos que tiren, entre otras cosas, le explicamos la técnica, la posición, los detalles, pero después tenemos que pedirle que lo haga sin hacer fuerza, sin hacer fuerza, que no, que sienta que los movimientos fluyen en forma coordinada y eso va a venir por la repetición. Pero también cada uno tiene una capacidad de relajación diferente. Bueno, ahora por suerte traje más. Capacidad de equilibrio. Capacidad para mantener todo el cuerpo en estado de equilibrio, estático, cuando estoy parado, por ejemplo, o cuando estoy en el movimiento. Durante el movimiento, en el aire mismo, yo tengo que mantener el equilibrio. Por ejemplo, si le decís a un jugador que haga un 360 y junta los pies, va a girar más rápido, va a tener mucho menos equilibrio. Si yo separo las piernas en el aire, voy a frenar el movimiento de rotación, por ejemplo. Un jugador que salta para tirar en suspensión y junta los pies en el aire, que es un defecto bastante común, ¿tá? Pierde equilibrio y suele caer en mala posición. Debe mantener los pies separados, aproximadamente la misma que tenía al partir, el ancho de los hombros, para luego mantenerla en el aire. Los que van al rebote, para mantener estabilidad en el rebote, que cuando en el aire te tocan no te hagan caer, tenés que abrir bien las piernas para ir al rebote, en el aire, mantener la posición de piernas abiertas, hacerte ancho, eso te da estabilidad en el aire. También. Capacidad de reacción. Capacidad de iniciar rápidamente y realizar en forma adecuada acciones motoras en corto tiempo. Capacidad de reacción, arrancar rápido. A veces, cuando arrancamos una maniobra desde el perímetro, lo que necesitamos no es que sea Usain Bolt, sino que arranque rápido, ¿va? En el momento justo. En el momento justo arrancar rápido. Sacar la ventaja inicial. Una partida rápida, un paso cruzado largo, hecho a velocidad. Ese arranque rápido es fundamental para poder sacar una ventaja ya definitiva para lo que continúa a la acción. Esta reacción sucede al proceso de percepción, procesamiento y toma de la decisión a realizar. Primero hay una lectura, proceso la situación, tomo una decisión y la ejecuto. Eso ocurre en el juego, en los jugadores inteligentes, la toma de la decisión en mucho menos tiempo. Y tienen más respuestas posibles preparadas, ¿tá? Por la experiencia de juego, pero también por la inteligencia, ¿tá? De saber cuál es la acción que debo tomar en ese momento, ¿tá? Cuál es la decisión que debo tomar, qué acción tomar y hacerla de forma correcta en el momento justo. Capacidad rítmica. Es la capacidad de organizar cronológicamente las prestaciones musculares en relación al espacio y al tiempo. El ritmo está permanente, ¿tá? En todo lo que hacemos hay ritmo. Hablemos del doble ritmo, por ejemplo, ¿tá? Es una de las formas, que uno de los recursos que tenemos para enseñar la bandeja. A los que le tocó de repente el tema, el doble ritmo, reforzamos de repente con ritmo los dos apoyos para que vaya grabando, es una ayuda a lograr una automatización más correcta. Aquellos que no son coordinados generalmente tienen poco sentido del ritmo, ¿tá? En general tienen poco sentido del ritmo. Es la forma de adaptarse, bueno, va, no importa. Forma de adaptarse a la capacidad, forma parte de la capacidad de adaptarse a un ritmo externo y de cambiarlo. Podemos ir rápido, lento, etc. Capacidad de transformación de los movimientos. Precisamente es algo que vamos a ver acá. Cambiar constantemente de accionares. En las técnicas, ahora lo vamos a ver, se repite mucho porque es un movimiento preciso. En el trabajo de motricidad estamos buscando pocas repeticiones y mucho cambio rápido, ¿tá? Ir a otras combinaciones, combinar con otras cosas. Hace posible adaptarse al cambio de situaciones en el programa de acciones para obtener nuevas situaciones o de continuar de otro modo las acciones. Bueno, no voy a seguirlo. Son mala calidad, muchachos. Pasando más. Capacidad de aprendizaje motor. Volvé al anterior. Las capacidades coordinativas son el punto de partida para el aprendizaje de las técnicas, ¿verdad? Lo que vamos a hacer hoy enriquece la capacidad coordinativa y les da, a ver, pasale, Santiago, a lo que se rompió, que toma alguno más. Es la base sobre la experiencia motora y de maduración fisiológica.
que van a permitir adquirir habilidades cada vez más complejas y combinarlas. Todo lo que hacemos de motricidad lo tenemos que arrancar desde mini o de pre-mini, de etapas muy precoces y con una gran variedad de posibilidades, sobre todo adaptándolas en complejidad al nivel que tenemos, ¿verdad? Arrancar con cosas muy sencillas, por ejemplo, el globo nos va a facilitar muchas las acciones, ¿verdad? Porque nos simplifica, ahora vamos a ver la ventaja de hacer cosas con los globos, donde el globo sube y baja lentamente y nos da tiempo de coordinar una cantidad de acciones. ¿Pasa? ¿Cómo se manifiesta la capacidad coordinativa? O sea, el grado de coordinación que tiene cada uno de los alumnos. Se manifiesta en la calidad del gesto motor, en la calidad del movimiento, en la velocidad con que aprende, la velocidad con que aprende las cosas. Nos vamos a ir dando cuenta cuando captamos un chico nuevo y queremos detectar si tiene talento o no, vamos a observar cómo se mueve, cómo se desplaza, cómo hace sus primeras experiencias con la pelota, pero también cómo progresa a lo largo de las clases, si progresa lento o tiene dificultades, demora en aprender. Es la capacidad de actualizar programas motrices. Y también lo vamos a observar en la efectividad y estética de los movimientos. ¿Ah? Cuando un movimiento está bien ejecutado, generalmente podemos decir que qué lindo que lo haces, ¿no? ¿Ah? Como que lo ejecuta con soltura, con coordinación, que está bien ejecutado. Bueno, acá tenemos las diferencias entre habilidades coordinativas y la técnica. En las capacidades coordinativas está basado en las precondiciones psicofísicas para regular las acciones motoras. Buscamos gran variedad de ejercicios, pocas repeticiones, cambiando constantemente de ejecución. Y la técnica, en cambio, son acciones deportivas automatizadas y variables para cumplir un objetivo motor. Necesitamos mucha repetición consciente, donde vamos mejorando la técnica, mejorando los detalles de la técnica. ¿Ah? Pero que quede claro que si desarrollamos las capacidades coordinativas, vamos a lograr mejores ejecutantes de la técnica. Ese es el porqué, porque algunos dirán, ¿para qué vamos a perder tiempo en hacer trabajos de habilidad motriz? ¿Por qué no dedicamos ese tiempo a trabajar más en técnica? ¿Ah? Pero tendríamos autómatas ejecutando habilidades y no le ampliamos el espectro de coordinaciones que lo van a dotar para ser más dúctil en cualquier accionar que ocurra en el juego. Va a tomar incluso diferentes decisiones. Lo habíamos dicho, que debe empezar en edades tempranas, pero incluso puede ser muy tempranas, muy temprano. Te digo que podemos estimular desde bebé, ¿tá?, las cosas que están aptas para esa edad. ¿Eh? Si hay estímulos, hay progresos en la parte coordinativa. Y se habla de que en esas etapas bien precoces empezamos a estimular, bueno, vamos a lograr mayor resultado. Vamos desarrollando su capacidad coordinativa de futuro. Gran variedad de experiencias motrices, adaptadas en complejidad a la maduración motriz. ¿Tá? No podemos pedirle a todos los chicos, exigirles a todos los mismos en la misma categoría, lo mismo porque de repente no todos tienen las mismas capacidades coordinativas y no lo pueden aprender. Y tenemos que tratar de que no se frustren pidiéndole cosas que no están aptos para hacer. Tenemos que bajar el nivel a la altura de ellos, ir de a poco, ir reforzando su autoestima en base a que va sacando lo que puede, se va sintiendo seguro, y ahí le vamos agregando de a poquito en función de que vemos que él va progresando, lo va sacando, le vamos pidiendo una cosita más. Y eso va reforzando su autoestima y va creciendo su coordinación. ¿Tenemos alguna más? No me acuerdo. Ahí está. Algunas pautas de trabajo en niveles avanzados, en niveles ya avanzados. Hacer ejercicios siempre bilaterales, ¿tá?, simétricos y asimétricos. ¿Tá? Cuando ¿a qué llamamos simétrico? Por ejemplo, picar dos pelotas. Puede ser simultáneo o alternado. Sigue siendo simétrico. ¿Qué sería asimétrico? No. Porque si bien hay diferencia de tiempos, pero sí, si vos decís, picá una bajito y una alta. Son trabajos asimétricos. ¿Está claro? Ejercicios asimétricos con diferentes útiles. Con esta
hago con pelota de básquetbol y con esta una de tenis. Hago otra cosa, indiferente es útil. Combinaciones de coordinaciones de miembros superiores e inferiores. Con los brazos pico y con las piernas le pido un trabajo que en lo posible no tenga una cadencia igual a la de los brazos. Disociar el trabajo de pies y de manos. Combinar, bueno ya lo vimos, ejercicios isométricos alternativos, combinaciones técnicas alternadas, ahora vamos a ver ejemplos de todo esto y en buena cantidad. La creatividad es infinita. Ahora tenemos previsto unos 50 ejercicios, vamos a pasar muy rápido de uno a otro. El ideal sería, si quieren, en realidad no es una receta para hacer, sino ideas para que ustedes sobre esto inventen nuevas cosas, ¿eh? Porque se pueden utilizar otros elementos que no están presentes acá, y combinar y crear constantemente. Yo muchas veces aprendo de ellos, que van inventando algo sobre la marcha, me enseñan, ¿tá? Cuando combinamos, por ejemplo, con fútbol, que no es mi deporte, algunos de ellos jugaron en la Copa Danonino y la tienen bastante clara. Entonces inventan cosas, me dan ideas. Pautas para complejizar. Por ejemplo, una cosa, cuando empezamos a aprender el movimiento, lo hacemos lento, lo hacemos despacito, lo estudiamos, vemos cómo es, de a poco lo va agarrando, va aumentando el ritmo. Después le pedís velocidad, ya la cosa es mucho más compleja. Cuanto más rápido lo haces, lo mismo que los fundamentos, más rápido, más difícil. Movimientos no compasados, lo dijimos recién, entre los perfiles o entre piernas y brazos. Realizar los ejercicios con ojos cerrados aumenta y lo hace tomar conciencia de cómo está el esquema corporal. Hay una serie de ejercicios aparte que no tienen nada que ver con deporte que se pueden hacer para tomar conciencia de cómo está mi organismo. Por ejemplo, le pedís a uno poner el brazo en 60 grados, el ángulo del codo en 60 grados y la muñeca en 90. ¿Ah? Y después el otro te lo lleva. Ah, acá 90, acá 60. ¿Ah? Lo buscás el ángulo. Agregar tareas mentales. A veces se los pido contar de tres en tres mientras van haciendo trabajo de brazos y piernas al mismo tiempo, disociado, y todavía que cuenten. Entonces estimulás la parte neuronal al máximo. Interacciones y combinaciones con el compañero. Con trabajo de intercambio de pases, de pelotas, de distinto tipo, de básquetbol o de otro tipo. Utilización de diferentes útiles, que lo vamos a ver, exigido por el ritmo de elementos externos, ejemplo, o marcado, el torneo de la cuerda, ¿tá? Que te marca un timing, de decir, bueno, ahora paso, ahora no paso, ahora tengo que saltar y al mismo tiempo picar la pelota, todo eso es forma de acompañar los ritmos. Y un continuo cambio de coordinación, Haces un poco de repeticiones. Al principio de repente repetimos un poco para que adquiera esa coordinación, la vaya mejorando y después cambiamos. Y otro día venimos y repetimos. ¿Con quiénes hacerlo? Ya dijimos, desde chiquito, desde el inicio, trabajar cosas sencillas y seguir avanzando. Yo les cuento que Santiago Alfaro me decía, yo lo veo muy útil para las divisiones formativas, no lo veo tan útil para los mayores. ¿Eh? Prefiero dedicarse tiempo a que pulan más la técnica. Lo estuvimos conversando con Mario Di Santo y con Horacio Anselmi, ellos me daban otra opinión. La opinión es, es tan útil como con los chicos, con los mayores incluso. Y les digo que hicimos esta experiencia trabajando con Leandro, con Martino Simani, y con todos los del primero que están ahora, Tawada, Juanchi, Pepo, todos esos, Meira, todos esos trabajaron, Calfani trabajó mucho, más que los demás. Lo más fácil que se le ocurra que puedan hacer, con una pelota de básquetbol y un globo. Pasarle pelota a ellos. Ahí está. Está. Todos creo que vamos a coincidir en eso. Piquen y la tocamos para arriba, la mantenemos en el aire. ¿Eh? Sí, desplazándose. Vengan con el globito, dale. Probala. Vayan pensando cuál sería el siguiente. Vengan a probarlo, ahí hay globo.
Ahí hay globo. ¿Cuál sería el siguiente ejercicio? ¿Qué le pediría? ¿Qué le pedirían? ¿Qué se les ocurre, muchachos? Están pitando con qué mano? Bueno, vamos a cambiar de mano. Con la otra mano. ¿Qué pasa cuando toco el globo? Miro el globo. No veo la pelota. Igual, cuando para tocarla con la mano tenés que mirarla. Ahora, un toque con cada mano. Vamos cambiando de mano. Cambio de mano y la toco. No, vieron que ya tienen problemas. Vamos a hacerlo dentro del área, muchachos. Un toque con cada mano, dale. Dale gas, a eso no se escucha nada. Más fuerte. Pelota. Bueno, ahora dentro del área puedo tocar una sola vez cada globo. Tengo que ir a buscar otro, que no caiga ningún globo al suelo. ¿Está? Que no caiga ningún globo al suelo. Dale, dale, toque, toque, que no caiga. Duró poco, hay dos en el suelo. Buscá globo, dale, levantala, con el pie, con la mano, con lo que pueda, pero mantenerla en el aire. Que no caiga, dale. Pelota rodando. Tráela, tráela, tráela. Bien, ahora le vamos a pedir que piquen dos pelotas y mantengan el globo en el aire. Con el pie, con la rodilla, con la cabeza, con el hombro, con la mano inclusive. Agarren dos pelotas, tirale, tirale pelota. Agarre, pero está, tira, tira. ¿A quién le falta? ¿Tenés dos pelotas? Escucho si se le ocurre alguna otra cosa. Bueno, lo están haciendo. Bajito, acostarse. Bueno. A ver, con una pelota. A ver, con una pelota sola. De básquetbol. Acostarse picando, manteniendo en el aire el globo. Acostarse y pararse. Bien, hay que hacerlo con una mano y con la otra. Bien, con la otra mano. ¿Alguna otra idea? ¿Alguna otra idea ahí? Bueno, un aplauso para ellos. Premio se puede quedar con el globo. Vamos, arriba. Agarran dos pelotas, dos iguales. Me falló. Me falló una compañera, una alumna del instituto, Sabina Velo, que es jugadora de Malvin. Novia de Santiago Canto, que la gasta. La invité a venir y no sé qué le pasó. Tiene una terrible coordinación. Le decís algo dificilísimo, lo saca en 10 segundos, lo saca. Bueno, vamos a empezar con dos pelotas. ¿El qué? Sí. Pasando la mano a la otra, talón a la cola. Dale. Voy de frente, vuelvo de espalda con la otra mano. La otra mano.
Bien, sepárense un poquito más. Quitándola. Vamos, a la ida con una mano, a la vuelta con la otra. ¿Cambiaste de mano? Una y una. Lanzo la pelota al aire, voy picando la otra, la tiro para arriba nomás. A la vuelta con la otra de frente. Ustedes lo intentaron con globo, el globo baja lento pero se te va para el costado. Por un lado es más fácil, por otro lado es más difícil. Bien, lo hicieron con las dos manos. Hacerla bailar en la mano, a rodar en la mano. Ahí va, eso. Para el otro lado también. Para el otro lado también. Girar en la mano, sin perder contacto con la mano. La otra mano a la una. Todo lo que hacemos con una mano, lo hacemos con la otra. Una bajita y una alta. Rápida, la otra va lenta. Cambio. Frente y de espalda. Bajito, rápido. Más rápido. Velocidad en las manos, muchachos. Más rápido la mano. Acordeón. Adentro, afuera, adentro, afuera. Una vez una por delante, una vez la otra. Vuelvo de espaldas. Todo seguido. Cambio, 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 cambio. Porque esto es África. Muy bien, muy bien. A ver, una por delante y una entre las piernas. Bueno, así, primero con un pique. Un pique, canto. Un pique, canto. Un pique, canto. Porque esto es África. Ahora vamos a intentar hacerlo seguido.
¿Ah? A ver, Fede, demostrá. Vamos, intenten. No se preocupen si se pierde. No tienen que dar examen acá. Tranquilo. Tienen todo el derecho a equivocarse. Van aprendiéndolo, dale. En la medida que repetimos va a salir mejor, cada vez menos errores. Pero... Bueno, ahora avanzamos. Una por delante y una de faja. Un pique, faja. Un pique, faja. Volvemos de frente, volvemos de frente. Un poquito más adelante, en el lugar. Cambio, 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 cambio. Seguido, Charlie. Seguido. A ver si seguido lo hacemos. Ahí va, ahí va. Nos ponemos con un compañero enfrentado. Enfrentado con un compañero. Enfrentado. Más lejos. Más lejos, más lejos. Para hacer cruces en drible. Para hacer cruces en drible. ¿Estamos todos en pareja? Más adelante. Cambio de mano por delante, ida y vuelta. Va, derecha. Izquierda. Entre pierna, derecha. Izquierda. Las manos arriba, las manos arriba, reversible. Bajo, por la, debajo de la cintura. Derecha, izquierda, dale. Vamos a repetirlo, pero a más velocidad. A más velocidad ahora. Derecha, reversible. Reversible. Reversible izquierda, dale. Faja derecha. Faja izquierda. Bien. Todos los trabajos. Vengan de este lado, vengan de este lado. Todos los trabajos de escalera, trabajo de pies, con pelota, se pueden hacer perfectamente. Vamos a hacer primero, bueno, talones a la cola, picando alternado. Ida y vuelta, vamos. Ida y vuelta de espalda. Dale. Vamos salticado, salticado, simultáneo, simultáneo. Simultáneo, es fácil coordinarlo. Con el pique simultáneo. Ahora le pedimos esto, alternado, y se complica. Alternado. Agarran una línea, adelante, adelante, atrás, atrás. Picando alternado, dale, va.
vayas muy atrás. Cortito, rápido. Cortito, pelota cada uno. Dos pelotas de básquetbol cada uno. Primero va uno, una pelota de fútbol por pareja. Una de fútbol por pareja. Uno adelante, uno atrás. Uno adelante, uno atrás. Pará, pará un poquito. Uno conduce. Conduce de diferente forma hasta allá y vuelve con pique alternado. Conducción, atrás de él. Conducción y después se la doy al compañero. Dale. Alternado, vamos, picamos alternado y la voy llevando. Usando los dos pies. Dale, no, la traigo, conduzco, conduzco. Ida y vuelta cada uno. Ahora, observen, hacemos bicicleta, pisadita con giro, alternado, pica alternado, pica alternado, sí. Dale, dale, dale que va a salir. Vamos, Fede, muestre. Bien, bien, bien. Para un lado y para el otro. Para un lado y para el otro. Dale. ¿Alguna más? No, frente al compañero. Frente al compañero pasa. Bueno, vamos a buscar pararla con una pierna y pasarla con la otra. ¿Está? Dale, cambiando de pierna en lo posible. Pareja, la parás y la pasás. La parás y la pasás. Borde interno. Usando las dos. Las dos piernas. Madera con la izquierda. Borde interno. Un poquito de dominio, Santiago, dominio, dominarla, con el pie levantarla y mantenerla, lo sabés hacer. Dominarla, levantarla, levantarla y tenerla, ¿viste? Bueno, muy bien, vengan, vengan. Pelotas todas acá. Terminamos, pongan la pelota acá. ¿Ya terminamos? Sí, sí, sí. Muy bien, muchachos. Un aplauso para ellos por haber venido. Gracias. Nos vemos, no hacemos burra, pero...